en las estaciones de Vanti ya hay gas vehicular. Ya hay gas. Así que si los demás oyentes que estaban buscando gas, los taxistas, los amarillitos, los tropio amarillitos, nos confirman esta información, nos pueden enviar una notica de voz para que gente sepa en cuáles. No nos digan en cuáles no hay, díganos en cuáles hay. Ya hay, para que la gente tenga la oportunidad de llegar a esos puntos a de una vez recargar su gas. El Chivado J le habla a un oyente barranquillera. Buenos días, ¿cómo estás? Ahí sí sonó costeño, sí. ¿Me puede decir, por favor, en dónde es que hay gas en Bogotá? Que me interesa esa información. Erda, no joda, eche. Ay, ya, sí. ¿Quiere ver gas? Sí, no, ver gotas, por favor. Cualquier bomba, estación Banti, hay gas. Bombas, perfecto. Buenos días, su picana, la más bucuno. Hay gas en la autopista sur, con Boyacá. ¿Y por qué te estás hablando lento? Llegaron, y cuando llegan los afganos, aquí lo recibe Carlos Calera diciendo, los afganos preferidos de las amas de casa. ¡No, señor! Dice ese conductor que no hay todavía gas en Suba, así que por eso les preguntaba, ¿dónde hay? ¿Dónde? Porque en las Subas todavía no hay, muchachos. A mí no me interesan las ciclorrutas, yo quiero la camello rutas. ¿Dónde? ¡No, señor! Aquí no hay camellos. Las más bacanas, bacanísimas. ¿Dónde puede encontrar pentonita? ¡Pentonita! Es muy fácil. Una pregunta. Sobre todo por el lado de Chapinero, del centro, ya hay gas. Y cuando lleguemos, también nos van a pedir para los camellos el SOAT y Tecnomecánicas. También aquí nos paran y le quieren quitar de todos. Te toca levantar el rabo y sacarlo a las guanteras. O sea que ahora sí van a llegar los afganos. Van a llegar los afganos. Van a llegar los escoltas de mi tío, Al-Bahad Mamad y Ben Jalamelami. Ratearon la sección. ¡La bimbo paus! ¡Vamos aquí! Cuando los infractores son los mismos policías o los de tránsito. Tómeles fotos también y los boleteamos. O como dice el narrador deportivo, llórenlo, papás. No, pero eso es verdad y eso sucede. Adriana Busto nos va a contar. Adriana, la vamos a cambiar por 6 camellos. Adriana Bustos tiene todas las informaciones de lo que va a pasar con las nuevas ciclorrutas de la calle 13. ¡Uy, dale, qué cuidado! ¡Sí, las ciclorrutas, majitos! ¡Casi que no la abren! ¡Por eso hay tanto desorden, señores, que se llama calle Cabuls, le dicen! ¡Cabuls! ¡Tropicanas! ¡Tropicanas! ¡La más afganas! ¡La más afganas! ¡Afganísimas! ¡Afganísimas! ¡No vayas a poner los hermanos Rosarios porque dicen bobo y salgo corriendo! Vargas, cuando estés con él. Y dejen de decir que nosotros vamos a comprar ropa en Tierra Santa. ¡No! ¡No, señor! Cuando estés